Saludos, muy buenos días a los televidentes de la Radio Televisión Pública de Ceuta. Aquí estamos una jornada más dispuestos a narrarles lo que va a ocurrir en este terreno de juego. Estamos en Chapín, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde la agrupación deportiva Ceuta, donde nuestra agrupación deportiva Ceuta se la juega en esta mañana de domingo, 14 de febrero de 2021. Hoy aquí lo del Ceuta es ganar o ganar. No cabe otra, no hay margen de error y el Ceuta necesita la victoria de todas, todas. El Ceuta ahora mismo es cuarto clasificado con 16 puntos. Su rival en el día de hoy, el Jerez Deportivo, está segundo con 21. Hay que recordar que el Ceuta atraviesa una racha negativa de 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Por su parte, el Jerez viene en racha ascendente, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, cosa que le ha hecho al equipo entrenado por José Manuel Pérez Herrera estar en la zona de privilegio, en la zona que le daría derecho a jugar el playoff de ascenso de categoría. Playoff, por cierto, del que el Ceuta a esta hora de la mañana está fuera. Está esperando incluso un posible resultado favorable del líder, del otro Jerez, que está con 28 puntos, que le gane a los Barrios, que está con 19 en tercera posición. Saltan ya los protagonistas al terreno de juego del estadio de Chapín, un estadio de Chapín chapado completamente, cerrado. No hay público en las gradas, aunque sí lo hay en los aledaños, como en prácticamente todos los campos. Hay un hotel que da justo aquí al estadio. No sé si tendremos oportunidad de verlo luego, pero es curioso porque hay pues como unos 15, 20 aficionados asomados a las ventanas de los hoteles. No se pagan entrada, pero se paga habitación de hotel y lo pueden presenciar. Como digo, los protagonistas ya en el terreno de juego. Aprovechamos para repasar alineaciones porque hay novedades por parte de ambos equipos. Vamos a ver la del Jerez. Aquí estamos viendo eso que estaba diciendo. Hay un hotel aquí cerquita que están viendo los aficionados el fútbol desde cerca. José Pérez Herrera pone en el 11 titular a Camacho, Marcelo, Fran Ávila, Oca, Jacobo, Goma, Javilillo, Antonio Jesús, Mayor, Eden y Ribelot. César, Bruno Herrera, Antonio Sánchez, Bello, Valenzuela, Junior, Baeza, Beni y Hugo se quedan en el banquillo de la suplencia junto al míster. Sorteo de campo, por cierto, en estos momentos el Ceuta va a jugar a nuestra izquierda, aparentemente, si no hay cambio de campo, de negro completamente. Ahí están Víctor y el capitán, el portero del Jerez, haciéndose la foto para los medios gráficos. Por cierto, también vemos ahí a los árbitros. Va a pitar Abraham Melgar, auxiliado por Sánchez López y por Bravo Toledano. Son los que van a impartir justicia en el partido de hoy. Y por cierto, que hay novedades en la alineación del Ceuta. Hay varios cambios. Ya sabíamos las sanciones esta semana de Dani Muñoz y de Alberto Reina, y que van a no van a estar tampoco Hinojosa, que ha pasado una semana complicada con un tema de enfermedad, y Pozo, que se ha caído de la convocatoria por decisión técnica. Este es el once que presenta José Juan Romero: Isi Jareño, Jalid, David Castro, Víctor, Ismael, Pablo, Mifu, David León, Aizar, Melo y Capa, que debuta el central catalán. Es el primer partido que va a jugar. Novedad también de Aizar en el 11 titular. Maqueda, Benji, Shakir, Jaime y Woloso, el camerunés, se quedan en el banquillo de la suplencia. Todo listo y preparado ya para que arranque el partido en esta mañana de domingo 14 de febrero. Va a sacar el Jerez Deportivo de centro. Nosotros nos preparamos ya para poner el crono en marcha, porque esto va a arrancar de un momento a otro. Va a comenzar la jornada número 13 en el grupo décimo de tercera división. Como decimos, lo del Ceuta hoy aquí es ganar o ganar, no cabe otra para seguir aspirando. Eso sí, quedan muchos puntos, pero obviamente una derrota aquí en Jerez sería complicarse la vida de cara a meterse en el playoff de ascenso. Aún más, si le sumamos una posible victoria de los Barrios, se quedaría ya a 6 puntos a las alturas de ligas en la que estamos. Mueve ya la bola el equipo de José Juan Romero, no lo tenía claro Ismael César, y contactó con Pablo. Ahí estaba el jugador del Ceuta intentando pasarla con pierna derecha. Habrá saque de banda porque rebotó la bola en un jugador del Jerez. Balón en largo, la va a proteger Víctor. Ahí va a llegar sin problemas y Isi Jareño, que se la quita de encima. La ventaja va a ser para el central del Jerez. Ahí está el número 14, Javilillo, moviendo la bola. El esférico termina marchándose por la línea
de banda, habrá saque lateral de nuevo. Fue Marcelo el último en tocar. Ismael César se la va a intentar llevar Pablo. Ha cometido falta ahora Edet. No, ha cometido falta Pablo sobre Edet. Sobre el número 20 del Jerez. Aquí la vemos. No, lo que había pitado era fuera de juego. Había pitado posición antirreglamentaria. Vemos al asistente de aquella banda levantar la bandera, con lo cual la jugada no valía. Mueve ya la bola el cuadro local. Ahí está Camacho tocando en cortito. La apertura para Edet, que busca el pase en largo a su compañero, a Mayor. No ha llegado. Ambos entrenadores ahí los ven de pie, siguiendo el partido desde su área técnica. La va a poner en juego Khalid, hoy en el lateral izquierdo, con Mifut y David Castro en la medular, con la novedad del central catalán, como decíamos, de Capa, que está formando de inicio en esa pareja de central junto con Víctor, y con el bueno de David León en la banda derecha del lateral. Como decimos, David Castro por delante con Aizar, y arriba Ismael César y Pablo. También está Melo jugando en el interior de esa banda derecha. Ahí está intentando llevarse la pelota Pablo. El balón va a llegar hasta los dominios del portero del Jerez, que se la quita de encima. Patadón arriba. La intentaba buscar de cabeza ahora Mayor. La ventaja será para Goma. Apertura al costado izquierdo. Ataca el Jerez. Va a recibir Jacobo. Jacobo, que intenta buscar la línea de fondo. Al final va a recuperar la pelota el Ceuta. Se la lleva David Castro. Ojo a la pérdida de David Castro, complicada. Pelota para Jacobo. Ojo el balón, línea de fondo. Ahí fuera de juego. No valía la jugada. Estaba invalidada la acción por posición antirreglamentaria. Se desdobló muy bien Fran Ávila, el lateral izquierdo, que llegó desde atrás, y el jugador del Jerez incurrió en fuera de juego, con lo cual bola para la agrupación deportiva Ceuta. Minuto 3 de la primera parte. De momento no ha habido acercamientos, no se ha movido el marcador, tampoco han tenido prácticamente trabajo los porteros. Saque de banda ahora para el Jerez. No pudo contactar esa pelota Khalid, ese balón que venía desde su portero. Pelota para Edet. Retrasa atrás, va a recibir la presión de Pablo. Patadón arriba, bola dividida en el círculo central. La juega Goma en la apertura para Jabilillo. De nuevo le tira el desmarque Fran Ávila por la banda. Prefiere jugar atrás porque el Ceuta está bien plantado. La mueve el central, no lo tiene claro. Tiene que retrasar Oca atrás para su portero. Ahí está Camacho. Camacho, que la va a tocar con Edet en campo propio. Levanta la cabeza Edet, juega en cortito. De momento al Jerez le cuesta trabajo salir. Presión muy asfixiante de los hombres de José Juan Romero. Bola para el portero. No se puede por aquí. Vamos a intentarlo por allí, por la banda izquierda. Avanza metros Fran Ávila. Va a recibir Jabilillo. Se ofrecía ahí entre líneas, pero corta Aizar. El chaval que está hoy vistiendo la camisola de titular en la agrupación deportiva Ceuta. Minuto 4 de la primera parte. 0-0 en el luminoso del Municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera. Jornada 13, se lo cuenta en directo la Radio Televisión Pública. Hoy también a través de nuestra página web. Jabilillo, conduce Jabilillo. Hay falta de Melo. La bola será para el Jerez. Vemos la acción repetida. Falta, entrada por detrás sin opción de jugar la pelota. Falta clara, bola para el cuadro de Pérez Herrera, que mueve ya el esférico por banda izquierda. Apertura al costado para Rivelot, para Curro. En la medular jugando Jabilillo. Apertura al costado derecho, no lo tiene claro Jabilillo. Va a conseguir contactar ahora con Antonio Jesús, que busca línea de fondo. Al final habrá saque de banda. El último en tocar fue Melo, el número 20 de la agrupación deportiva Ceuta. José Juan Romero siguiendo el partido de pie desde su área técnica. No se han sentado ninguno de los dos técnicos desde que ha comenzado el partido. La va a poner en juego Marcelo. La mete dentro del área. Despejó ahora sin problemas la bola a la defensa del Ceuta. Fue Misfoot. Es Edes el que la vuelve a poner en juego. La bola va a llegar sin problemas mansamente a las manos de este hombre, de Isi Jareño.
prefiere jugar en cortito con Víctor González. Va a recibir la presión de los hombres del Jerez Deportivo. No lo tiene claro. Víctor tiene que tocar atrás para Isi Jareño. Va a sacarla en cortito ahora para David Castro. Abriendo el juego para Capa. Cuidado, David León, que puede perder la pelota. Ahí ante la presión de Javi, del número 7 de Jacobo. Pierde la bola Midfoot. Ahora el balón será para el Jerez Deportivo. Ahí está Camacho moviendo la bola al costado izquierdo para Fran Ávila. Camacho de nuevo. Balón complicado ahí para el portero. La va a cortar Melo. La tocó de cabeza pero no encontró un compañero. Javi Lillo la intentó pinchar en el suelo. El control no fue bueno. La bola se pierde por la línea de banda. Habrá saque lateral para el equipo de José Juan Romero. Melo la intentó dar de primera para Ismael César. La pelota se pierde por la línea de banda de nuevo. Saque lateral para el Jerez. Marcelo encuentra un compañero. Recibe de nuevo Marcelo. Tiene que ir hacia atrás. Recibe la presión ahí de los hombres del Ceuta. Era Misfud el que corría. Ahora Pablo también el que intentaba robar la pelota. Se mete en problemas Ede de ahí, aunque es complicado robarle la pelota al central del Jerez. Mueve la pelota Pérez, el cuadro de Pérez Herrera. Curro Rivelot se ha ofrecido aquí en defensa para ayudar a sacar la pelota. Tiene que optar por el balón en largo. Ahora el Jerez corta Khalid. La bola va a ser para Víctor González. Ahí está Misfud. Se intentó dar la vuelta. El número 14 del Ceuta cometió falta. Aquí la vemos. Falta de Rivelot. Va a poner la pelota en juego la agrupación deportiva Ceuta. Se complica la vida ahí Jali a la hora de sacar el balón, aunque lo consigue junto con David Castro. Ismael César, Midfoot en cortito con Khalid. Ahora es el Jerez el que se pone las pilas intentando sacar la pelota. Consigue sacar Khalid un saque de banda porque recibía la presión asfixiante ahí de dos contrarios. El juego se reanuda de nuevo. Se la lleva Midfoot. Va a perder la bola. Despeja la defensa del Jerez. Metió la puntera de la bota. Ismael César, dice el árbitro, que hubo juego peligroso. Yo creo que sí, que levantó un poquito más de la cuenta la puntera de la bota, el jugador del Ceuta. Y el trencilla del partido, el sevillano Sánchez López, que señaló la falta. Camino del minuto 9 de esta primera parte. 0-0 en Chapín. Va a intentar proteger esa pelota Khalid. No ha llegado Javi Lillo, con lo cual el balón favorecerá al cuadro de José Juan Romero. Estupenda mañana. Unos 20 grados de temperatura en Jerez para la práctica del fútbol. Parece que ya hemos dejado atrás el frío de estas semanas atrás. Bueno, de hace ya varias semanas atrás. Estos son los detalles que decíamos antes del único público que no es prensa que hay presente en el estadio. Juega el Jerez. Pelota para Javi Lillo. Se equivocó en el pase ahí Antonio Jesús. Y además que era un pase de 2 metros. La echó directamente fuera. Juega el Ceuta. Khalid. Khalid intentaba llevarse la pelota. La presión de goma. Al final el balón acaba en saque de banda. Juega Javi Lillo, se la intenta llevar, cuidado, ese balón es para goma, buscando línea de fondo, no lo tenía claro, consigue hacerle el quiebro ahí a Víctor, la manopla de Isi Jareño para salvar el posible 1-0, porque estaba ahí con la caña preparada Jacobo en el segundo palo. Juega el Ceuta, se la intenta llevar Midfoot, ahí está David León, la vamos a perder, aparece por ahí Rivelot, que está en todas, saque de banda para el cuadro local. Menos mal la manopla de este hombre, providencial ahí, consiguió el centro. Fíjense la manopla, porque estaba ahí con la cabeza lista.
Juega el Jerez, ahí está Fran Ávila, cuidado esa pelota para Mayor, despejó la defensa del Ceuta, juega el cuadro de José Juan Romero, Ismael César poniendo la pelota en largo para la carrera de Pablo, va a llegar Edet antes, Edet que le está dando una mañana, Pablo no lo deja ni respirar, bola atrás para Camacho, Camacho jugando en cortito para el otro central, recibe Oca. Oca intentamos buscar a Fran Ávila, está presionado, cuidado con el pase, ojo que la puede recuperar Pablo, qué pena, se la dejó atrás el bueno de Pablo porque hubiera sido ocasión manifiesta de gol. Ataca por banda derecha el Jerez, Marcelo, cuidado, no hay fuera de juego, Javilillo, si había fuera de juego, no vale, posición antirreglamentaria. Creo que sí, que estaba un poquito adelantado Javilillo, de todas formas el número 14 del Jerez apenas lo protesta. Bola para el Ceuta. Vamos a ver la jugada repetida, aunque no está en línea, pero no sabemos si está en línea o no, con lo cual no sabemos si acierta el asistente. Daba la sensación de que sí, pero bueno, ya saben que eso es milimétrico y una décima de segundo, así que tampoco podemos salir de dudas con esa repetición de la jugada de ese gol anulado a Javilillo en el 12 de la primera parte. Pasaba todo esto. Se la quita de encima Edet. Bola para el Ceuta. Khalid. Bola en el costado izquierdo para Misfud. Va a perderla Misfud. Bola atrás para Edet de nuevo. Este la busca arriba para Mayor. En el salto David Castro. Se la va a intentar llevar ahí ante la presión de Goma. De nuevo aparece David Castro. Detallito de calidad y del jugador ecijano de la agrupación deportiva Ceuta. Ahí está Khalid. Se la consigue llevar bien Khalid. Ismael César. Bola para Misfud. Sigue Ismael César. Se consigue marchar de tres. Eso va a ser cartulina amarilla por el agarrón para Marcelo. Si la lleva en la mano se la va a enseñar. Cartulina amarilla clara para Marcelo. Se marchaba Ismael César. No le pudo dejar ahí al jugador. Vemos la acción repetida. Amarilla para Marcelo. Que no ofrece lugar a dudas ninguna. Vamos, la acción. 13 de la primera parte, la pondrá en juego el Ceuta. De momento es el único jugador amonestado en el partido, esta cartulina amarilla que acaba de ver Marcelo. Juega Isi Jareño. Minuto 14 ya de la primera parte. Qué buena pelota para la carrera ahora de Aizar por banda derecha. Botó el balón y se marchó a sacar de banda el Jerez Deportivo. Fran Ávila la pone en juego. Va a intentar cortar esa pelota la agrupación deportiva Ceuta. Ahí estaba Aizar. No se la llevó por poquito. Aparecía por ahí Misfud también. Balón en largo para la carrera de Javilillo. Juega Javilillo. Ahí está jugando el Jerez Deportivo. La pelota termina en saque de banda. Va a poner la pelota en juego Marcelo, el único jugador del partido de momento que tiene cartulina amarilla. Marcelo para Javilillo. Javilillo levanta la cabeza, la va a intentar poner con pierna izquierda. Delante de él tiene a Khalid. Se ofrece Marcelo de nuevo. Marcelo tocando atrás. Sigue oxigenando un poquito el juego para Rivelot. Goma. Oca. Abriendo para Fran Ávila. Ahí va a recibir la presión de Aizar. Viene Melo también por detrás. Ahora, cuidado, ataca el Jerez. Ojo la jugada, cuidado. Puede sacar el centro el jugador del Jerez. La presión de Aizar. Ya no lo tiene claro. La dejó pasar ahora Jacobo. Bola atrás para Fran Ávila. Goma. La apertura para Ribelot, se lo piensa lo de disparar. Ojo, cuidado, que arma la pierna. Apertura para Javilillo en el costado derecho. La va a poner Javilillo tal como viene. El balón muy pasado.
Ha podido haber un empujón ahí que reclamaban los hombres del Jerez. Cuidado esa pelota para Goma. Goma atrás para Curro. En la apertura de nuevo para Jabilillo. Vuelta a insistir ahí por el costado derecho. La va a poner Jabilillo. Se queda corta. ¡Ah! El despeje hacia atrás de David Castro, que a punto ha estado de costarle un disgusto a la agrupación deportiva Ceuta. Menos mal, atento ahí Sijareño. Cuidado, cae al suelo. Ahora Jacobo, hay falta. No va a haber cartulina amarilla, pero sí falta. Falta de David León. Susto para Sijareño, susto para la portería de la agrupación deportiva Ceuta. Aquí la vamos a ver repetida. La falta de David León, que creo que sí, que es clara. Y este despeje de David Castro y la manopla del portero, que tiene que quitársela de encima como podía. Fíjense, esa pelota iba para adentro. Bueno, la va a poner Antonio Jesús en juego. 1, 2, 3, 4, 5 hombres del Jerez al remate. Le pega el jugador del Jerez arriba directamente. Con la pierna derecha le pegó Antonio Jesús, pero la pelota se marchó por encima de la portería. Sin problemas ahí, sin peligro para la meta defendida por Sijareño. Vemos la acción repetida. La pelota se terminó marchando por encima de la portería. 17 de la primera parte. Jugando el Ceuta en defensa. Ahí intenta sacar la pelota controlada. David Castro lo consigue. David León, la apertura en el costado para la carrera de Aizar. Va a llegar antes Camacho. Bueno, va a llegar antes, pero fuera del área. Se la tiene que quitar de encima. No hubo entendimiento ahí con el central. Al final, banda para el cuadro de José Juan Romero. Saque de banda de nuevo. No llegó Pablo García. Contundente Antonio Ocaí para despejar esa pelota. Para saque de banda, ahí está David León con la bola en campo del Jerez. Ismael César no llega por poquito a ese balón. Un momento viendo buenos primeros minutos de ambos equipos. Con respeto, pero con ganas de jugar y de crear ocasiones. Aunque de momento la más clara es ese despeje fallido, llamémoslo así, de David Castro, que a punto estuvo de colarse en su propia portería. La jugada del Jerez ahora por banda derecha. Ahí está Jabilillo, le va a salir a tapar Víctor. Cuidado Jabilillo, el disparo con pierna derecha. Se marcha a córner porque ha tocado al central del Ceuta. En el 18 pas de la primera parte pasa todo esto. Atacaba el cuadro de Pérez Herrera. La vamos a ver, aquí pedían falta por cierto los hombres del Ceuta sobre Mifut. Y la repe como metió la puntera de la bota. Víctor, lo justo para enviar esa pelota a saque de esquina. Saque de esquina que ya lo va a poner en juego Antonio Jesús. Balón pasado, segundo palo. El remate de cabeza de Mayor. Ha rebotado en un jugador del Ceuta. El peligro pasó. Saque de banda. La pone ya en juego Fran Ávila, atrás para Camacho en campo del Jerez. Cuidado, se complica ahí Camacho a la hora de patear esa pelota. Ismael César en el balón dividido, va a intentar llegar Jabilillo, no evita que salga. El asistente se lo ha pensado, lo de levantar la bandera, no lo terminó de ver claro. Bien ahora el central catalán del Ceuta, ahí estaba Capa despejando con contundencia. Juega el Jerez por banda derecha, la va a perder el cuadro de José Juan Romero. Bola para el Jerez. Va a sacar Marcelo. Se ofrece Goma. Recibe el número 8, que sorprendió a todos porque parecía que la cosa no iba con él, pero de buenas a primeras se dio la vuelta y la pidió. Ataca por banda izquierda. Ahora el Jerez. Ahí está Jacobo. Le tira el desmarque Fran Ávila. Cuidado, busca línea de fondo. El centro de Fran Ávila. Ahí, córner. ¿Qué piden los jugadores del Ceuta? Estaban pidiendo, no sé si algún codazo, si algún codazo, algún manotazo del jugador del Ceuta. El caso es que el árbitro no lo vio y pide, y lo que señala es saque de esquina. Sí, que el último en tocar pudo rebotar la bola en el jugador del Jerez, pero no, se aprecia claramente que hay córner. 20 minutos de la primera parte, al lanzamiento de esquina el Jerez, rasita esa pelota, mete la puntera de la bota, Jalis para despejar, el peligro no pasa porque el balón le va a caer a uno del cuadro local. Ahí está Marcelo. Marcelo buscando el centro. Marcelo, en la pelota al travesaño. Gol. Gol del
el Jerez, el balón dio en el larguero, el rechace. Estaba ahí con la caña preparada Oca para meter el balón dentro de la portería. Se adelanta el cuadro del... el cuadro local, el cuadro de Pérez Herrera. En esa jugada fortuita, balón al travesaño. Se estaba envenenando por momentos. Vimos la trayectoria de la pelota complicarse ahí para Isi Jareño. Y en el rechace, eso es una lotería. Al final, el más avispado fue el número 5 del Jerez, que consiguió meter la pelota dentro de la portería. 21 de la primera parte, aquí vemos la jugada, consiguió sacar el centro Marcelo, el balón al travesaño y le ganó, le robó la cartera ahí Oca a Víctor González para meter el balón dentro de la portería. 1-0, se adelanta el equipo de José Juan Romero, se adelanta el equipo de Jerez. Veíamos ahí a José Juan Romero protestar, lamentarse de esa jugada, porque de nuevo su equipo tendrá que remar contracorriente un partido más. Se pone su rival por delante en el marcador. Minuto 21, marcó Oca el 1-0. Había llegado el Jerez un par de veces con relativo peligro, pero de momento el partido estaba siendo igualado. Juego parado, por cierto. Ahora bola para el Ceuta. Recuerden que se lo contamos una semana más a través de la pública, a través de la televisión pública de Ceuta, hoy a través de TDT y a través también de nuestra página web. Una radio que los fines de semana se torna con tintes deportivo. Ayer nos llevábamos ese buen sabor de boca con la victoria del Ceutí en Noia 1-3, que ha terminado flamante la temporada. Segundo clasificado en segunda división. Magnífica temporada que han realizado los de Santi Valladares. Una temporada de ensueño que ahora habrá que refrendarla con la liguilla de ascenso. Nos invita a soñar el Unión África Ceutí, ¿por qué no? Con lo que ha hecho en este último tramo de la primera parte de la competición, y sobre todo con la victoria ayer ante el líder. Partidazo de los de Santi Valladares. Vemos, por cierto, aquí la acción repetida, ese encontronazo, esa posible falta con Ismael César del jugador del Jerez, que ya se reincorpora, pero que el árbitro no señaló nada. Hay saque de banda para la Agrupación Deportiva Ceuta. David Castro, la pelota para Isi Jareño, se la quitó de encima el portero de la Agrupación Deportiva Ceuta. Ahí está Ismael César. La última visita aquí a Chapín, recordemos que acabamos perdiendo, aunque nos pusimos por delante aquella vez. A ver si hoy se torna al contrario la cosa. Conseguimos remontar un partido, cosa que el Ceuta lleva, la verdad, bastante, bastante tiempo sin hacer. Esa situación de ansiedad que generan los jugadores también por lo que está pasando, 5 partidos sin ganar, puede pasar factura. Aunque bueno, esperemos que hoy sea el punto de inflexión, sea la definitiva. Como decíamos, el Ceuta necesita ganar o ganar hoy aquí en Jerez ante un rival directo por la lucha en meterse en los 3 puestos que dan derecho a jugar los playoffs de ascenso. Juega el Jerez, ahí está Fran Ávila para Jacobo, se la devuelve bien David León echándose al suelo. El Jerez insistiendo por ambas bandas, tanto Jabilillo por la derecha como Jacobo y Fran Ávila, que está tirando muchos desmarques en el costado izquierdo para atacar, para incidir por ahí por esa banda. Juega el Ceuta, ahí está moviendo la pelota Víctor. Bola para Khalid, avanza metros el número 3 del cuadro de José Juan Romero, la toca para Ismael César, se ofrece Aizar, la va a perder el número 16 del Ceuta, recupera Melo tocando para Víctor González, Melo recibe de nuevo, el Jerez ahora cerrado atrás, le va a costar más al equipo de José Juan Romero abrir
brecha en esa defensa que ahora mismo tiene el Jerez Deportivo. Camino del 26 de la primera parte. Se lo sigue contando en directo la pública. Vale el gol de Oca para el Jerez. Falta ahora, y vamos a ver si hay cartulina amarilla para David León. No sé si la va a enseñar el árbitro o no. De momento no. De momento no le va a enseñar cartulina amarilla, aunque, bueno, hubo ahí un leve agarrón. Falta de David León. Lo consideró un forcejeo, sin más. Ahí el colegiado. Se acerca el árbitro, ahora a poner un poquito de orden ahí, a decirle a Oca, el autor del gol, que tranquilo, que él le marca la distancia a la barrera. A Oca, no era Oca, es Antonio Jesús. Oca está al remate también junto con varios hombres más del Jerez. La pone Antonio Jesús, el balón pasadito, va a rematar Oca de nuevo, no fue Mayor. Finalmente el que metió la cabeza, la bola para Isis Jareño, que saca rápido buscando la carrera de Aizar. Le hacen la vida imposible ahí entre los dos jugadores del Jerez. La bola llega hasta los dominios de Camacho, del portero. Camacho jugando en cortito para Antonio Jesús. Antonio Jesús. Bola para el portero del Jerez. La patea Camacho arriba, la va a intentar buscar Mayor de cabeza, el rechace para Melo, lo va a recuperar el balón el Ceuta, David León. Melo no lo tiene claro, conduce la bola jugando con Capa. Capa para Isis Jareño. El Jerez presiona muy arriba la salida de balón del cuadro de José Juan Romero. David Castro. Sigue David León avanzando metros con la bola controlada. Ahí está Mifus, atraviesa la divisoria de ambas canchas. Aizar se apoya en David León. Se ha venido arriba David León. Qué buena la intención ahora de David León intentando buscar a Mifus. La ventaja va a ser para Capa. Ahí está el central catalán. Se la lleva con pierna derecha. Bola para David León. Aizar. Era Melo el que la perdía finalmente. Recupera el cuadro local. Marcelo. Marcelo para Antonio Jesús. Juega el Jerez en la divisoria. Edet. Marcelo. Marcelo tocando atrás para Antonio Jesús. El centro se la va a quitar de encima Víctor González como puede. Lucha encarnizada ahí de Edet con Pablo. La pelota finalmente llegó hasta los dominios de Camacho, que la juega ya en cortito para su central. Este con Fran Ávila. Percute el Jerez por banda izquierda. Ahí está arrancando la moto Jacobo. Cuidado, Fran Ávila le tiró el desmarque. Jaliz que mete la cabeza, balón a córner. De nuevo Fran Ávila asociándose, combinando ahí en banda izquierda entre Jacobo y Fran Ávila. Aquí vemos la jugada repetida. Cómo arrancó la moto el número 3, el lateral del Jerez, para poner una bola que podía haber sido peligrosa. Estaba Cálida y con la cabeza preparada para enviar el balón a córner. Todo esto pasa cuando vamos camino de la media hora. Sigue ganando el Jerez 1-0 con el gol de Oca. En el 20 de la primera parte se adelantaba el equipo de José Manuel Pérez Herrera. Bola dentro del área, la va a sacar la defensa del Ceuta para la carrera ahí de Aizar. Ojo que la puede robar Pablo. No, bola para el Jerez. Abelillo en largo, intentaba buscar esa pelota Mayor, pero es Isis Jareño, el guardameta extremeño de la agrupación deportiva Ceuta, el que se hace con la bola. Melo. David Castro. Bola para Capa. Bola para Isis Jareño, por cierto, que ha mandado calentar José Juan Romero a Boloso y a Chakir. Boloso y Chakir son los hombres de momento del Ceuta que calientan aquí en la banda. En el último partido, frente a los Barrios, Boloso, que luchó, apareció mucho sin opciones de cara a gol, sin estar acertado de cara a gol, pero muy peleón, gustó mucho los minutos de Boloso en el último partido. Rifirrafe
ahí entre Goma y Pablo. Golpe ahí en la mano. Se quejaba Pablo. Sí, se quejaba Pablo por el agarrón primero y luego por el golpe. Le pedía disculpas el jugador del Jerez. Ahí está Halid. Pelota que rebota en Javilillo. Esférico acaba en saque de banda. Pelota en largo para la carrera de Pablo. Le va a tapar Edet. Pablo, bola atrás. Ismael César intenta el centro con la pierna derecha. Despejado el central del Jerez. La bola es para Goma. Sale el cuadro local por banda izquierda. Allí va Jacobo. Ahora no tiene el apoyo de Fran Ávila, pero sí se ofrecía Goma en banda izquierda, aunque prefiere atacar ahora por banda derecha. Javilillo tocando para Marcelo. Marcelo con Rivelot. Bola de nuevo para Marcelo. Antonio Jesús mueve con pausa, con parsimonia, con tranquilidad ahora la pelota el equipo local. El pase de Oca no es bueno y el balón acaba siendo para la agrupación deportiva Ceuta. Estamos en el 32 de la primera parte. Jerez 1, Ceuta 0. Marcó Oca en el 20 de la primera parte. La va a poner en juego David León para la agrupación deportiva Ceuta. Insisto, calentando Woloso y Shakir. Saque de banda. De nuevo para el equipo visitante. Nueva bola para el cuadro de José Juan Romero. Al saque David León. David León con Melo. David León poniéndolo en juego para Víctor. Se complica la vida Víctor González ahí. Esa pelota dividida se la va a llevar finalmente el Jerez. Balón en largo. Ojo, cuidado que no hay fuera de juego. Bola para Mayor. Yo creo que no había fuera de juego. Posición antirreglamentaria. Creo que no, ¿eh? Pero bueno. Que si se tiene que equivocar, que sea así desde luego. Bueno, juega Melo. Que prácticamente nos pilla en línea y creo que muy justito, ¿eh? Víctor, pelota para Halid. El esférico lo recibe Ismael César con el 10 a la espalda. Se ofrecía Pablo. Qué buena pelota interior ahí para Pablo. Va a llegar desde atrás como una moto Rivelot para cortar el balón. Se la quita de encima. Ahora el número 26 del Jerez. Juega el equipo local. Saliendo rápido de primera. Ojo que le ha tomado el árbitro la matrícula a Capa por esa entrada que tampoco creo que ha sido para tanto, pero ha dejado tendido en el suelo a Goma para intentar cortar esa jugada, esa posible jugada de ataque del Jerez. No sé si le habrá cogido la matrícula y le va a enseñar una posible cartulina amarilla por esa patada ahí en el centro del campo. Juega en defensa el Jerez con tranquilidad, sin prisas. Ahí moviendo la pelota el equipo local. Va a recuperar el balón el cuadro Caballa. Bola dividida, cayó al suelo Misfut, dice el árbitro, que ahí no pasó absolutamente nada, pero parece que se ha podido hacer daño. Ahora veremos la acción repetida, pero se pudo hacer daño ahí. Vamos a ver, le va a enseñar la cartulina, sí, la lleva en la mano. Amarilla para Capa por la falta ahí en el centro del campo que veíamos anteriormente. Vemos ahí la acción repetida, esa posible falta sobre Misfut. Y el jugador del Ceuta, Capa, por cierto, que se llevaba la cartulina amarilla, como decimos, de esa falta que pasaba hace casi un par de minutos. Mientras tanto, el jugador del
Ceuta siendo atendido. Vemos ahí la acción repetida de nuevo. Ahí en esa acción el árbitro no señaló nada, pero le había cogido la matrícula a Capa por la falta de hace un par de minutos ahí en el centro del campo, que dejó tendido en el prácticamente en la medular al jugador del Jerez, a Goma, y el juego no se había parado hasta ahora. Ahí, esa es la falta por la que le enseña la cartulina amarilla a Capa hacía un par de minutos. Así que segundo tarjeteado en el partido. La vio Capa, uno de los centrales, ahora con cartulina amarilla, también en el Ceuta. Está preparado, por cierto, Woloso para entrar al terreno de juego en el Ceuta. Así que va a ser el primer cambio José Juan Romero. Vamos a ver quién es el que se marcha. No sé si podría ser Aizar que saliera del terreno de juego. Ahora saldremos de duda de todas formas. Me decanto por Melo o por Aizar. Quizás Aizar, sea el que abandone el terreno de juego. Saque de banda, por cierto, para el Jerez. Y además no va a esperar al descanso porque parece que está haciendo ejercicios de calentamiento de manera insistente. Podría caer Woloso a banda izquierda, Ismael César pasar a la derecha y Aizar ser el sacrificado. Juega el Jerez, va a recuperar la bola el Ceuta. Hace falta quizás sí un poquito al Ceuta, un poquito más de mordiente, más de músculo ahí. Falta de Rivelot y cartulina amarilla también para él. La amarilla era clara. Agarró, no se lo pensó el jugador del Jerez. Ahí vemos la falta. La falta clara y la cartulina amarilla también. La tercera del partido. La vio Rivelot en el 37. Así que dos jugadores del Jerez de momento con cartulina amarilla. Uno en el Ceuta. Es Capa el que la tenía. Bueno, de momento José Juan Romero que no hace el cambio. Juega el equipo caballa. Ahí está Aizar. Levanta la cabeza Aizar. Busca línea de fondo. Se intenta marchar de dos contrarios. El balón lo va a recibir David Castro. David Castro que se lo piensa. Creo que intentó chutar pero estaba muy tapado. David Castro de nuevo. El Ceuta prácticamente que no ha tirado a portería en 38 minutos. Qué buena bola para Khalid. Va a intentar evitar que salga por la línea de fondo. Ahí está Khalid. Cayó al suelo el número 3. Falta a favor del Ceuta. Falta peligrosa. Cometió la infracción Oca sobre Khalid, que se había quedado arriba para recibir ese balón y para percutir un poquito ahí dentro del área. Ya veían a Woloso de momento calentando, ahí está el camerunés jugando, o sea, de momento calentando para entrar a jugar en breves minutos. 39 de la primera parte, quedan 6 más el alargue para llegar al descanso. Bola para el Ceuta, Ismael César con la bola. Va a golpearla el número 10 del Ceuta con la pierna derecha. Prácticamente todo el Jerez defendiendo. Buena bola, punto de penalti, mete Ed en la cabeza. El rechace le va a caer ahí, falta. Ahí es muy fácil pitarla. Falta del número 14, falta de Misfoot. Y ahora sí se va a producir el cambio. Vamos a ver quién es el que se marcha en el Ceuta. A todo esto hay saque de banda, hay saque de portería. Bueno, pero de momento no se produce. No se produce el cambio. Está aguantando de momento, ¿eh? Que me parece que. Sí, parece que se va a ir Melo, ¿eh? Está preparando el número 20, creo que sí, que va a ser Melo el que abandona el terreno de juego. Así que prácticamente no va a mover mucho, no va a tocar mucho el equipo. José Juan Romero, de momento, se ha puesto el peto Woloso y lo ha mandado a calentar a la banda de nuevo. Quizás apure ya o espere al descanso para hacer la sustitución. De momento, Woloso vuelve a calentar con Shakir.
Y a todo esto hay saque de banda a favor del Jerez. Va a ponerla en juego Marcelo. Camino del 41 de la primera parte. Ha jugado, ha tocado, ha intentado, pero las ocasiones han brillado por su ausencia en esta primera parte. Sale Isijareño para despejar la bola de cabeza. Bien el cancerbero, porque estaba ahí preparado Jacobo para robar esa pelota. Salió a una zona complicada del terreno de juego porque prácticamente dejaba la portería vendida ante un fallo, pero lo hizo bien el guardameta del Ceuta. Despeja Khalid, bola dividida, aparece por ahí Misfoot. Edes con una lucha encarnizada ahí con Pablo, va a sacar de banda la agrupación deportiva Ceuta. La pondrá en juego Khalid, busca a quien pasar. Se ofrece Melo. Al final hay de nuevo saque de banda, aunque se ha quedado goma tendido en el terreno de juego, doliéndose de un golpe ahí en el intento de despeje. Bueno, es que se ha llevado un balón, no se duele de cualquier sitio. Le ha dado un balonazo ahí en sus partes nobles. Primero un rodillazo, después el golpe ahí. Parece que está recuperado, parece que se recupera. Por cierto, ahí veíamos a Alberto Reina junto con Hinojosa. Dos hombres que no están, uno por sanción y otro por molestias esta semana, jugando el partido de hoy. Se complicó la vida, por cierto, Isijareño ahí. Algo de dudas, algo de nerviosismo en la agrupación deportiva Ceuta. El Jerez que ha estado un poquito más enchufado en esta primera parte. Las ocasiones han llegado quizás más del lado del bando local. Aunque el Ceuta ha tenido bastante posesión de pelota. Ha intentado, ha creado, pero las ocasiones han brillado por su ausencia. Prácticamente Camacho sin trabajo ninguno en toda la primera parte. Y el Ceuta, decíamos, que tiene que... la necesidad de ganar o ganar hoy aquí. Bola para Isijareño. El balón va a acabar en dominios del portero local, del portero visitante. Juega David Castro. Bola para Capa, el único jugador del Ceuta que tiene cartulina amarilla. Cuidado con esa falta. Antes lo decimos, antes pasa, se la están pidiendo, pero el árbitro no la va a enseñar. Era el único jugador del Ceuta que tenía cartulina amarilla. Se ha jugado la expulsión aquí el catalán. De todas formas, Gutiérrez Pereira no lo ha enseñado, lo ha tenido claro. Uf, pues menos mal, ¿eh? Miró Capa de reojo al árbitro como diciendo, perdóname la vida, porque la falta estaba al límite para enseñar cartulina amarilla. Menos mal. 44 casi de la primera parte. Balón pasado, va a recuperar la bola la agrupación deportiva Ceuta. No, pero nos dura poco. Despejó goma, saque de banda para el Ceuta. Esto se va a acabar en breve. Los primeros 45 minutos aquí en Chapín, prácticamente a punto de consumirse. La pondrá en juego Khalid. Khalid para Pablo, Ismael César, bola dividida. Vamos a ver si aparece Melo por ahí. Misfoot. Cayó al suelo Misfoot, dice el árbitro que no pasó nada. Bola de nuevo para Misfoot. Le tira el desmarque Ismael César, va a recibir Misfoot de nuevo. Levanta la cabeza Misfoot. Pablo dentro del área, ahí sigue Pablo, va a intentar marcharse, estaba muy solo Pablo ahí, no tenía el apoyo de nadie para continuar. Juega el Jerez, falta ahora de Víctor. También pedían cartulina amarilla los hombres del Jerez, el árbitro no la vio. Y por cierto que habrá un minuto de alargue. Tampoco ha habido mucho más para añadir más de un minuto. Y el Jerez que va a intentar dormir el partido para que no se juegue más de este minuto que han dado. Sacó ya
Ha cortado Jaliz, Ismael César buscando a Pablo, que consiguió tocarla, pero ahí estaba Edet para decir que por aquí no paso. El balón se pierde por la línea de banda. Sin prisas el cuadro local para poner la bola en juego. La va a poner en juego Marcelo. Y esto prácticamente se va a acabar porque vamos a llegar al 46 en apenas 4 o 5 segundos. Y el árbitro señalará el final de la primera parte. Jugadores a vestuarios, final de la primera parte. De momento en una no muy buena primera mitad de los hombres de José Juan Romero. Está perdiendo el Ceuta, los hombres del Jerez se llevan la victoria, se lleva de momento la victoria el cuadro de José Manuel Pérez Herrera, en una primera parte, como decimos, en la que el Ceuta ha estado quizás un poquito más nervioso de la cuenta y ha hecho que el marcador se decante a favor del Jerez. Prácticamente el Ceuta no ha tirado a puerta, sí ha intentado mover, sí ha intentado jugar, pero no ha tenido la suerte de cara a gol. Nos marchamos, publicidad un momentito y enseguida regresamos desde Chapín. Aquí estamos en directo en La Pública. Una semana más, a ver si podemos cortar una victoria del Ceuta, aunque de momento se complica la cosa. Adiós.